Para Yurumangui es muy importante este tema porque la verdad hay muchas personas que han nacido, crecido y pues ya son mayores de edad y todo eso y no conocen bien su territorio. Muchas veces ni siquiera saben que su distrito no reconocen eso, cuánto lo que la mayor importancia que tiene el distrito no lo conocen. Digamos, no lo conocemos porque me incluyo ahí también. El programa realmente es importante porque podemos comunicarnos entre nosotros. Aún así, para los otros consejos y las otras comunidades indígenas, es perentorio que tengan un sistema de comunicación que pueda llegar lo que se está haciendo. Bueno, para el Valle del Cauca, tanto en la zona rural como a las instituciones que están asentadas aquí en el Pacífico, es muy importante porque se adquiere conocimiento, que es lo que le falta a las comunidades, el conocimiento sobre todo estas aplicaciones. Para nosotros como instituto es fundamental que las comunidades tengan acceso a esta información que tomamos de primera mano en su territorio con la participación de cada uno de ellos, para que sepan qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer. En el marco del proyecto Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz, financiado por la Unión Europea y ejecutado en el Pacífico colombiano, por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IAP, el consorcio Inclán G5 socializó en el año 2018 y entre representantes de diferentes comunidades locales en las ciudades de Quibdó Chocó, Guapicauca, Apartadó Antioquia, Buenaventura Valle, Montería Córdoba y Tumaco Nariño, entre otras, la herramienta denominada Visor Geográfico del Sistema de Información Nacional Ambiental del Pacífico Colombiano. Entendemos que muchos problemas que tiene el territorio en manejo, en términos de manejo ambiental, obedecen a decisiones equivocadas que no consultan la oferta ambiental del territorio. Pongo varios ejemplos, pongo minería ilegal, que termina haciéndose donde y como no debe hacerse. En el caso del Chocó biogeográfico, sin exploración, al tanteo, o sea, rompo aquí, no hay, rompo allá, y los efectos de eso son una magnitud de la deforestación muy grande. Asuntos como el establecimiento de ganadería en el Bajo Atrato, como el establecimiento de palma africana, que lo que hacen es desecar los humedales, que son ecosistemas estratégicos muy productivos para el territorio. Lo que nos están mostrando es que estamos tomando decisiones equivocadas a pesar de tener información disponible. En esta nueva sede del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, estamos socializando el proyecto relacionado con el Sistema de Información Ambiental Geográfico del Pacífico Colombiano. Un sistema que permitirá integrar la información que tiene el Instituto de Investigaciones, el IAP, con las demás entidades ambientales del país. Y no solo eso, permitirá también de esas entidades poder consultar, procesar y manejar todo tipo de información geográfica y de base de datos. Era una necesidad sentida del territorio de poder contar con un sistema que puede mostrarle al mundo cuáles son las bondades de este territorio en cuanto a biodiversidad, en cuanto a temáticas ambientales, temáticas hídricas y por supuesto las temáticas geográficas. El consorcio, conformado por INCLAN y Gestión de Servicios de Ingeniería Colombiana, hace entrega de este producto que ya puede ser utilizado por todos los colombianos. Con el suministro y entrega de software y hardware,
además de la implementación de talleres adelantados con comunidades vulnerables asentadas en dichos territorios, el consorcio Inclán G5 contribuye con el fortalecimiento del sistema de información ambiental en esta región colombiana, al dotarlos de una herramienta que les permita el manejo de datos georreferenciados para conectarlos con el resto del país. Esto es una base cartográfica de mundial que se publica, que se llama OpenStreetMap. Así funciona, o sea, con los últimos estándares funciona el visor geográfico que ustedes van a utilizar. La herramienta como tal es un se compone de un visor geográfico que permite a las comunidades en general, investigadores y funcionarios del mismo instituto acercarse a la información geográfica de manera oportuna y segura para sus diferentes estudios. Uno de los grandes plus que tiene este trabajo es que precisamente esa información que muchas veces estaba en anaqueles guardada en los institutos o universidades sea de acceso público para las personas, simplemente contando con un acceso a internet y un dispositivo electrónico, sea smartphone, tablet o PC. Era un visor geográfico, constaba de varias aplicaciones dentro de este visor. Por una parte simplemente el visor, por otro un catálogo de metadatos y por otro una aplicación geográfica, una app para Android, para que la comunidad, la gente normal y corriente pueda dar avisos al instituto de problemas que surjan en sus comunidades. Esto ayuda a que las entidades a futuro aporten información al sistema de información ambiental, igual que pueden consultar información de las otras entidades para la toma de decisiones en sus proyectos. En el desarrollo del sistema de información ambiental se pretende a futuro que sea una herramienta de toma en tiempo real de las decisiones para el desarrollo del territorio. La socialización del visor geográfico del Sistema de Información Nacional Ambiental del Pacífico Colombiano estuvo enmarcada en la ciudad de Quibdó con la inauguración de la nueva sede del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IAP, en donde tanto el ministro de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, como el director del Instituto, William Klinger, resaltaron la importancia del fortalecimiento de todo el Sistema de Información Ambiental del Pacífico Colombiano gracias a la participación de la firma Inclán en consorcio con G5. Bueno, lo resaltó el director, me parece que es muy importante porque se conecta con el Sistema de Información Ambiental de Colombia, es decir, interactúa con él y además que le ha generado una infraestructura que le da mayor capacidad tecnológica al instituto. Tiene mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de procesamiento de la información y también es muy interactivo para poder actuar con ciudadanía, pero también con las otras instituciones del sistema nacional ambiental. Y lo que queremos ahora es que los resultados de la investigación cada vez se usen mejor. Para eso hemos logrado incorporar a nuestro quehacer un proyecto de fortalecimiento del sistema de información ambiental del Pacífico. Hemos invertido más de 1.000.000.000 y hemos recibido el apoyo de una firma colombo-española asociada Inclán, para lo que solicito un reconocimiento. Jaime, muchas gracias. Sin duda, el proceso integral de fortalecimiento del Sistema de Información Nacional Ambiental del Pacífico Colombiano contribuye ampliamente con el fortalecimiento de toda la zona del Pacífico colombiano en el periodo del posconflicto y de igual manera con el desarrollo económico, social y cultural de su población más vulnerable, entre los que sobresalen sus habitantes afrodescendientes e indígenas. En el sistema se puede encontrar información sobre bosques, se puede encontrar información sobre el recurso hídrico, se pueden encontrar información de caracterizaciones, valoraciones, etcétera. Toda esa información que ha levantado el instituto a través de los años. Es un instituto que viene trabajando desde 1993. Hay mucha información que, por ejemplo, no se encontraba accesible para las personas o que tenían que llegar a Quibdó para acceder a la misma.
El sistema permite que las personas puedan acceder a la información independientemente de donde estén. No importa si estén en el Pacífico, no importa si estén en el Amazonas, no importa si estén en Nueva York, en Madrid, etcétera, pero es un sistema al cual pueden acceder las diferentes personas y pueden darse cuenta de qué tenemos acá, tanto en biodiversidad, de fauna, de flora, en recurso hídrico, etcétera. La importancia de este taller pedagógico de la ruta para el sistema de información ambiental territorial es una herramienta muy importante porque permite, sobre todo para las comunidades y las instituciones, porque permite hacer información de servicios geográficos, donde en la cual se puede identificar situaciones ambientales en el territorio, procesos que estén llevando a cabo en el territorio, y nos parece que en un futuro se pueden integrar tanto la corporación desde GOCDC con el CIAT. Mucha información que le sirva a la comunidad como tal. Creemos que es una herramienta que nos acerca a la plataforma de la información, en el sentido de que a través de este aplicativo creemos poder tener acceso a una información que nos va a facilitar el proceso de conocimiento del territorio, comprensión de lo que hay que hacer y sobre todo de la planificación hacia lo que queremos como pueblos frente al uso y manejo sostenible de los recursos que tenemos en la región. Para el día a día es muy interesante, ya que soy docente, sí, y nuestros niños hoy en día están en búsqueda de conocimiento y esta información le va a permitir a los niños crecer, porque van a saber de cartografía, de clima, de relieve, de todas esas cosas que antes simplemente lo veían en una cartelera, sí, en un mapa. Hoy lo pueden ver virtual y pueden hacer sus apreciaciones de lo que viven en su propio medio y de lo que ellos pueden también ayudar a que lo que no esté pueda generarse en ese ámbito, para que el instituto y el operador puedan montarlos a la web y pueda otro sector de Colombia y del mundo conocerlo.